esta noticia lo apoya. Dice, la agencia tributaria obligada a investigar a Montero por la filtración de los datos de la pareja de Ayuso. Señor Dalmau, está obligada. Hombre, claro que está obligada. Yo antes estaba hablando que el todo expediente, ya, pues su expediente inspector, sancionador, y al final pues, se acaba en una causa penal, pues evidentemente se sustenta una causa penal. Pero es que evidentemente lo que no... Bueno, primero es que ha mentido. Esta persona que ladra y no habla, pues ha mentido. O sea, es que lo sabe ella. Yo no he dicho eso. Evidentemente ha sacado el vídeo muy bien. Pero es que, aparte, la agencia tributaria está obligado de oficio a entrar directamente a cómo estás señora, señorita, o lo siguiente, o esta persona que ladra, podía tener conocimiento y encima revelarlo. Ojo, revelación de secretos también. Revelación de secretos. Ojo, que es que no solamente es la agencia tributaria la que tiene que entrar aquí, sino aquí hay una revelación de secretos oficiales. Referente al tema de compañero de Ayuso. Y no puede airearlos de esta manera. Y la Agencia de Protección de Datos no va a hacer nada. Pero yo quiero ir un poco más allá. Primero, no tiene por qué acceder a ese expediente. Ese expediente está en manos del inspector. Exacto. Y por lo tanto no tiene por qué elevarse. La ministra no tiene por qué tener acceso. Primero, tuvo acceso y segundo, lo publicó. Pero lo interesante, en mi opinión, es cómo lo cuenta. Porque ella es la artífice de la filtración, presuntamente, pero presume que ya se ha publicado. Y como presume que ya se ha publicado, se adelanta y comete el error. Espera, ahí el equipo de opinión sincronizada o de información sincronizada falló. Y ese error es el que le puede generar esa teoría. Yo tengo otra teoría, que es la que va a utilizar ella. Y es que María Jesús Montero está en el consejo de redacción del País, de Diario.es y demás. Okay. Y por eso lo adelantó. Es decir, hemos estado en la mesa de redacción y os adelantó lo que vamos a publicar en unas horas. Okay. Esa es su teoría, ¿no?